Y bueno, pues por aquí continuamos, ya picaron leña, ya descansamos un rato y ha llegado la hora de ver qué hacemos. Carmelo, Noemí, ¿cómo te has sentido? Perdón, Carmelo, ¿cómo te has sentido hoy en este día? La verdad que muy bien, gracias a Dios, porque Dios nos permitió levantarnos con bien de la cama donde estábamos acostaditos en la mañana. Hoy en la mañanita no estamos, pero la verdad muy contentos de andar otra vez con todos ustedes acá. Sí, pues la verdad, don Ramón, aquí se respira aire puro. Aire puro, eso sí. Se miran pajaditos. De todo. Ahí pues estuvieron sacudiendo las hormigas y todavía le han quedado ahí a Esteban. Bueno, y Carmelo, ¿qué me...? Fíjense que a mí me ha gustado, porque siempre, ¿sabes? Que a mí me gusta andar así, ¿verdad? En la vagancia. Porque fíjense que uno, si hay un palo seco, se lo lleva para la casa. Y ya llegó a la casa, lo picó uno. Uh-huh. Ya para que le cuestan café. Uh-huh. Y así, porque a mí me gusta mañanear, don Ramón. Uh-huh. Yo a las 4 de la mañana yo ando afuera. Ya anda afuera ya. ¿Te mañané ya, va Carmela? A las 4 de la mañana estoy en mi milpa. Ya en la milpa, sí, ya. Tal vez cortando zacate con lámpara. Claro, eso está bien, porque eso quiere decir que le pone ganas al trabajo. Sí, pues. Y mire, y a las 7 o las 8 que me digan. Pero ¿por quién andamos aquí? Por Adán. Sí. Y Eva. Adán y Eva, porque ellos son los pecadores. Sí. Y Laurita. No, nosotros sí, pero de ellos empezó. Pecadora. Porque uno se acostumbra. Sí, se acostumbra. Y yo me he acostumbrado que yo vi que a las 4, 3 de la mañana estoy despierto. De las 3 yo no me puedo dormir. ¿En qué me duermo a las 10 de la noche? Ajá. Pescador era este Pedro, creo. No. Y lo bonito va a quedar Noemí. Mira, anda Laura aquí. No hizo la arca. Ajá, no hizo la arca. ¿Cómo es? Anda Noemí. Y anda Laura. Sí, y Laurita, ¿cómo se ha sentido en este día? Estoy súper feliz, don Ramón, porque a mí siempre me ha gustado andar así, buscando leña, aunque uno a veces sí me da miedo porque a veces se hayan... ¿Todavía andas sueño? No. El café quizás, como ya está cayendo la tarde ya. Pero muy feliz, don Ramón. Sí. Sí. Muy contento, muy ya feliz. Ya va a dar almuerzo. Sí, vamos entonces, vamos a caminar un poquito. Pues, vamos a hacer el fresquito de limón. Ah, también, que por ahí van los limones, que allí pues hallamos el pasto. Darwin cortó, ¿verdad? Darwin cortó y cortó Carmelo también. Los dos cortaron. Entre yo los... también. Ay, cortó Laura también. Solo yo creo que no corté. Pero usted andaba la recámara. Ajá, ¿qué pasó, Darwin? No es que... Carmelo no hallaba cómo recordarle a Noemí que él le había cortado unos dos también. Sí. Pero Darwin también le cortó. Sí. ¿Va que usted se subió también? Sí, yo le corté. Pero se subió también Noemí, Carmelo. Sí. Ajá. Lo bajaron. Sí. Así que... ¿Por dónde va el camino? Pues? ¿Por ahí es? No, pero aquí vamos, lo dijo. Don Ramón, aquí vamos. No, ahí no. Que levante la mano, ¿quién es aquí? Aquí vamos todos. Esto me vamos bien, don Ramón. Hay tres aquí contra dos ganas. Nosotros vamos. Ganamos entonces, 3 contra 2. Malos suscriptores aquí, que lo pegamos. Ay, cuidado vos, Esteban. Sí. Aquí son caminos que dejan el ganado. Ajá, es que en invierno, cuando están las llovederas, esto se tupe. Pero ya hoy, hoy ya cualquiera, es como ya las vacas pasan y el monte ya no reverdece más. Exactamente, don Ramón. Uh-huh. Aquí. Don Ramón, aquí. Ahí vean ustedes, como ustedes quieran. Ahí se puede salir también. Sí. Va, vamos a... Bueno, pues decirle a los amigos de que esperamos que les hayan encantado nuestros videos, porque la verdad nosotros lo disfrutamos y esperamos que a ellos les encante también lo que anduvimos haciendo. Y a cualquiera de ustedes que quiera venir a cortar limones, con gusto lo traemos los palos. Sí, así es, pues con mucho gusto, ¿sí? Pues lo traemos aquí a que venga... A divertirse y a pasarla bien aquí con nosotros. Don Ramón, ajá. Para empezar, que me digan a mí también, yo vengo con ustedes. Sí, claro. Que yo me trepo a palo. ¿Va que sí? Sí, Así es. Ahora vamos a ir a Cuba. No hay para el camino, no quiera, ahí está otro. Es que aquí hay un montón de caminos. Guau, sí, no vamos a ir a Cuba. Mil caminos, vénganse, no, pues vamos. No sigamos, don Ramón. Vénganse, fíjense. No, allí van a estar ustedes primero. Levanta los pies. Sí, no, es que voy viendo para atrás y voy viendo para adelante. Exacto, Ramón, peligroso se cae porque aquí hay bejucos y todo. Ajá. Ah, estos son pijullos. Ah, yo cuando estaba pequeño hasta agarraba las hondas, les dicen algunos. Ah, sí. Allí espantar esos pájaros. Pero duelen los vergazos, don Ramón. Sí, duele. ¿Y cómo no van a doler? El que duele. Los golpes. Sí, duele. Eso fue el estilo salvadoreño. Cuando uno lo... Don Ramón, cuando uno mete arriba.
y a ver, la de vana se le suelta para los ah, la costilla. En la costilla. En la costilla, ¿verdad? Al estilo salvadoreño, Menchito. Yo tenía una de 10. Te dije golpe, Menchito. De hecho, le dije golpe. Y mire. Ay, mi niño. Velva. Sí, yo sé. Yo como que voy chiqueando a Carlito. Uy. Ah, sí, así por aquí a tocarlo. No, pues la verdad que la va a escuchar, yo que la pasamos súper. Sí, le hemos pasado de lo mejor y la vamos a seguir pasando sí, todavía, claro, pues. Sí, seguimos aquí caminando y. Hey, pues. Vamos a ir a ver qué hacemos, que es una sardina en tomate, vamos a hacer. Vale, está bien entonces. No, un tortilla con sal. Ah, eso, no, con limón, con limón. Con limoncito. Llevamos limón. ¿Qué más queremos? Pero miren, Noemí. Yo mejor me la regala solita la tortilla con limón y no con sal. Sí, porque Darwin no va a estar ahí, solo la tortilla. Ajá, solita. Es que solo la tortilla, Darwin no se lo vayas a dar, oíste. No, Darwin no. Mencho, ¿cree que si lo vinieran siguiendo se esconde usted en un matocho de esto? Todo, es lo que no. Mire, don Ramón no está perro para esconderse en aquí. Allá, en aquel matocho se cubre. Él es matochero, mira. Mire, don Ramón, ajá. Está viendo una culera. Ay, se esconde una palmera. Ya, si es ligerito. Ey, le quedó bien hecha la canción, Carmelo. Sí. No, es que este Carmelo rebusca como estuvo en el cuartel. Uh-huh. Estos poblados los hacen, Carmelo, para que detengan el. Sí, la tierra. Para que no se la camino, hijo. Ahí va, yo la sombra andaba buscando. Ajá. Son barreras de piedra. Uh-huh. Esto sí que ayuda bastante, aún que aquí baja bastante agua, es una quebrada completa. Uh-huh. Aquí quiere más cerca las retenciones. Ajá, pero aquí logra nivelar. Quizás ya no hallaron más piedras, ajá, por aquí, o pues. Y esto se deja más, sigue abundando para abajo. Sí. Ahí se va a estar sí. Perro, guataleaje. ¿Por qué? Mira cómo está de montillo. Sí. Ay, Dios, lo malo es rosado. Ajá. El rosado sí es tremendo porque yo creo sí, que el rosado es más peor que el rojo. El rosado es más feo porque gracias a ese trabajo de andar rosando para hacer mil papas, yo tengo dos cicatrices en mis patitas. Ah, sí, pues te pegaste tú. Ajá. Una vez damos, el palo era como este gruesor. Nosotros usamos unas colimas, pero que entiendes, filuda. Cuando yo agarré para darle aquí, se me fue de paso, pum, para esta canilla. Ahí me quedó la cicatriz. ¿La podemos ver? Sí. Aquí tengo una. Uh-huh. Y aquí tengo dos, ¿ves? ¿En serio? Sí. Ahí tiene las dos cicatrices, mire, me dice. Como hay veces que tiene machetillas. Un accidente que le pasan a uno. Ajá. No, aquí en enero, por ejemplo, aquí me pegué con el codo. No, ella sola enseñaron. Es que fue el gol. Quedó así abierta. Gol, pasaste el palo de un solo, se te deslizó. No, se pasó de un solo, como un corvo que tiene en filo. Y acordate que un retoño así está. Ah, estaba verde entonces, pues. No andabas picando leña, no que estaba. Es rosado. Trabajando andaba. Para hacer milpa. El papá de Olga rosaba. Era rosar. Era rosar caña. No. También, pero. En Rosar nosotros llamamos. Todos los que hemos trabajado aquí, que agricultura o lo que sea de trabajo, todos tenemos cicatrices. Sí. Yo aquí tengo, mire, esquilas de piedra. ¿Qué en los pies? Aquí, mire, tengo, mire, un vergazo aquí en mero, aquí, mire, por el mismo. ¡Golpe! Al estilo salvadoreño. Al estilo salvadoreño. Me pegué con la colima, así. Ajá. Al estilo salvadoreño, yo así hablo, ¿no? Sí, sí, lo entendemos. Pero para los amigos que. Grito, Cuba. Para los amigos que entienden mal allí lo que dice Carmelo. Son golpes. Son golpes, pero él lo dice al estilo sí, de él. Entonces, pues la verdad es que sí, don Ramón. No se asoleen, muchachos, hagan más para la sombra. Igual de los que cocinamos, don Ramón, los que usamos bastante los cuchillos en la cocina, esas tenemos varias heridas en la mano. Mire, don Ramón. Ahí está, ajá, ahí está. Pues me pegué con el corvo aquí, mire. Yo cuando estaba chiquito, me volé el punta del dedo compartiendo un coco seco. Ah, sí. Me quedo en fíjate que eso que ahorita que acabaste de decir de coco seco, porque te contaba el niño que estaba por ahí, que se voló el pejito de dedo partiendo un coco seco. Cicatriz. No. Ah, sí. Ajá. Ahí baja una hormiga. Imagínate, ¿qué crees que no? Eso es peligroso que los niños agarren los corvos y se sí, van a picar coco seco. Sí, porque mi hermanito partió la uña y a la vez no se la. No, el niño el dedo se voló la. Yo voló la puntita de la yema, pero a mí se me compuso. Entonces, a ver.
A veces son accidentes que hay que evitarlo. Cuando ves los niños andan corvo, uno les dice, sí, dejen, sí, que hay que regañarlos, que lo alcen. Y a veces pues tienen que, uno lo hace por el bien de ellos, pero ¿cómo es? Y más vale que lloren un ratito que vayan a llorar ya por todo. Va, peguemos, caminemos entonces pues. Peguemos otros pasos. Ah, va, vamos a seguir entonces, vamos a seguir caminando, pues ya, ya platicamos un poquito de las cicatrices y de todo. Todos teníamos casi ya señalados. Sí. Con las mismas manos de uno. Más la mayoría de nosotros somos los que sí trabajamos en el campo, ¿va? Porque yes, hay personas acá en el campo que tal vez no hacen ese trabajo, pues no tienen yes, sus cuerpos normales. Yes. Pero yo, pues, yo tuve esos accidentes cuando estaba jovencita, pequeña. Yes. Ah, okay. Cuando vos salían a trabajar. Mi mamá ¿así? Me estaba a trabajar, sí. Ah. Nosotros desusábamos y desgranábamos sacos de maíz a mano y así los pagábamos. Es que antes no habían esas máquinas, no, que hoy. Antes era porreado. La gente para también, ajá. Don Ramón, estar en el polón así, con una parva de maíz desusando, eso quiere ganas, porque uno hacía hasta unas medias ramaditas así, que le pegara siquiera al sombra. Porque en nosotros, así parada la mierda, íbamos llenando, desusando y llenando los sacos. Ya cuando tenía la carga hecha, llegaba el de la bestia a cargarlo y dejarnos solos, los ojos solos y volverlo a llenar y así. Sí, es que antes se trabajaba un poquito más duro. Más duro. Hoy ya casi. Y había colón, don Ramón, los pagaban lo mínimo por el trabajo. Uh-huh. Hoy se trabaja, pero no se trabaja igual. Porque... Ay, no, hoy ajá, la máquina lo muele. La máquina, ajá. Dice que yo vaya, yo me dediqué a descusar y luego cuando estuve en la cabaña, yo solito pagaba la carga del maíz que tal vez ella destrozaba una de mí. Uh-huh. Porque yo en parte que ella andaba donde estaba. Sí, Carmelo era uno de esos que fleteaba. Y mire, estaba un señor, me decía así que yo no aguanto ya más. Venía yo, mire, yo solito me echaba los sacos. Ajá, entonces, Carmelo, ¿usted de pequeño tenía yegua, caballo? De pequeño, de una edad de unos 12 años. Eso es algo que el que le va a gustar la bestia desde pequeño. Desde pequeño trae. Ajá. La luna, don Ramón. Ya está, la luna, ¿no? Mire, si yo para pegar una carga, yo no. Ahora crees que yo voy a decir, no puedo. La carga es tiene una red, tiene una carga de maíz. Ajá. Yo la pego yo solito. No la mía. No sé, por eso no se preocupa. No, solo porque ahorita no lo hago, ¿sabes por qué? Porque estoy enfermo, no. Porque... Laura, ajá. Pero ya se quitó la gana, Menchito, y tiene que descansar un poco. Hoy sí, ¿para qué le voy a decir? Porque ya trabajé. A lo último, como dijo. Ajá, Laura dice que ha visto la luna. Sí, los hipotes le están haciendo chiste que... No, yo pero no. Sí, he despertado, don Ramón. Sí, allá está la luna. Ve. Bien, se ve. Allá está, mira. La mentirosa. Allá está, mire. La mentirosa. Aquí está, ahí está. Ah, bien, está. Ya vi. Es que siempre en el día queda la luna todo el día. Ajá, ya por estos tiempos. Ah, es luna llena. Mire, y yo un palo de coco yo me trepaba de primero. Antes, hoy ya no. Hoy ya no. Sí, vez, es que ya está viejito, eso, ¿no? Hoy sí se le da la razón. Pero está vieja, rebusca, va, Carmelo. No, me trepa los palos de coco. Va que sí, para que vean. Así es, bueno, vamos a seguir caminando porque ya está un poco de tarde, pero no ha bajado tanto que digamos el sol. Iba a ir con hambre, no, ya era hora de almuerzo. Hasta se está pasando la hora de almuerzo. Sí. Es que como nosotros no tenemos hora. ¿Qué hambre, hambre? ¿Qué hambre para caerme más? Es que el con vos quiere, vos solito. Pero ni siquiera la leña le ayuda a llevar a los hipotes. Sí, hoy ayúdenle. Ah, porque usted la picó. La piqué. Pidiendo comida y me ayuda el viejito. Don Ramón, ¿quién la picó? ¿Usted? Ajá. ¿Pero quién la lleva? Darwin. Dígame los que le dijeron, ajá. Ay, ¿quién la lleva? Le hicieron la pregunta. ¿Quién anda corvo? Carmelo. ¿Usted la picó? ¿Pero quién va a comer la comida? Todos. Todos. Pues sí, muy contentos y muy felices. Ya casi estamos finalizando hoy este día. Agradeciéndole a todos los amigos que no se han perdido ningún video. Y pues también recordándole allí que usted puede apoyarnos con sus donaciones para apoyar más familias, las familias necesitadas. Pues el valor de la canasta que nosotros vamos a regalar es de $15. Pero usted puede hacerlo con algunos de sus amigos, pueden reunir 10, 5. Exactamente. Y pues pueden apoyarla. Ajá. Agradecemos a los que ya lo hicieron y a los que no los han hecho, pues lo invitamos si pueden. Y si no, pues igual. Gracias, muchas gracias. Bajar de 15. De feasting. Feasting. Así es. Bueno, pues vámonos entonces caminando porque vámonos de fiesta, dije aquel. Vamos. 50, 10, 10.
14. 14. ¿Qué quiere decir 14? 50. ¿Y 15? Ay, mi niño. A ver, vamos a ir a Estados Unidos primero. Ah, pues bien, así como dijo este Darwin, ¿eh? No, es 50. Ahí me disculpan si los va molestando algo la contraluz, oigan, pero todos modos. Así es. Bueno, pues muchachos, ha llegado la hora de despedirnos. Muchas gracias ahí a todos los amigos que nos han acompañado. Saluditos para todos. En general, a todititos, no importa el lugar de donde nos esté viendo. Aquí en El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, México, Estados Unidos, Canadá, donde quiera que nos esté viendo, Australia. Saluditos. ¿Cómo se dice, Darwin? Juan Fuiste. Saluditos para todos. Nos despedimos y nos vemos. ¡Hasta un próximo! ¡Gracias!